En entrevista para este noticiario, el alcalde de Jaltipan de Morelos, Veracruz, Miguel Ángel Baena Viveros, nos comenta cuáles son los principales rubros en los cuales se están trabajando en este municipio. Muy fuertemente con el tema de los caminos. He tenido pláticas y reuniones con Rogelio Hernández de la Madrid, que es el subsecretario de la CIOP, que en representación de Gerardo Buganza, tuvimos una reunión hace 4 días. El día de lunes estaré en la comunidad de Aguatepec a las 10 con los agentes municipales dando el seguimiento a dichos caminos. Cabe mencionar que hace 2-3 días estuvimos en Yancuigapan con el agente municipal que se llama Bernardo. Se está trabajando con maquinaria en el tramo de lo que es la autopista Ranchoapan. En ese tramo se está mejorando lo que es la terracería. Cabe mencionar que también hicimos ya de manera oficial la designación del comandante. Se llama Víctor Manuel Gómez Delgado. Él nos estará apoyando en el tema de seguridad. Se está haciendo un patrullaje en el tema de terracería en las 18 comunidades. También se está trabajando muy fuertemente en cabecera. Cabe destacar que tienen ciertas necesidades el tema de seguridad. Estamos ahorita, ya se realizó un pedido con el tema de chalecos, uniformes, botas, una Ranger. La estamos equipando ahorita, ya se entregó a los elementos de seguridad y también se estarán entregando 2 motocicletas para el patrullaje en lo que es la cabecera municipal. Entonces estamos ahí atacando el tema de seguridad que ha azotado a Jaltipan por varios años. Estamos también trabajando muy de la mano con el sector naval, militar. Para TVS Noticias, debasureste.com.